veo nada. Parece una avería corriente. Parece estar bien. No!
¿Qué es eso? No parece normal. ¡Se acabó! ¡Te has pasado de la raya! Dios. Deprisa, por favor. No estoy bien. No me encuentro. ¿Puede abrir? Dios mío. ¿Dónde ha ido Jean? Despejado, iré por allí. ¿Pero por qué? Esta zona está despejada, continúo. Por aquí no hay nada, a otra cosa. Tratando de recuperar. Por aquí no hay nada, a otra cosa. Como si pensara volver a salir. Ya conoces mi rollo, puedo hablar con cualquiera. Es mi especialidad. Sobre todo las azafatas. Espera, aquí viene. ¿Qué hay, tío raro? ¿Cómo va eso? ¿Qué quieres? Oye, ¿a dónde vas? ¿Te apartas? ¿Te van los jueguecitos? ¿Vas a jugar bien el ojo? Ya volverás. Volverás. Pero mira, ¿ves? Se cierra el círculo. Es como un tricón.
atención. Puede que aún... ¡Oh! Vaya, esto no... Me resulta familiar. Y meter tu cabeza en el armario de la cocina. ¿Eres tú? Sí, corazón. No te preocupes, amor. Todo está bien. Duérmete otra vez, ¿vale? Vale, te quiero. Sí, yo también te quiero. ¡Puta zorra!
¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Estoy viendo la red en este momento. Tú tienes tu acceso y yo tengo el mío. El analizador está activo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamo. Seguiré en contacto. Con cualquiera. Es mi especialidad. Sobre todo las azafatas. Espera, aquí viene. ¿Qué hay, tío raro? ¿Cómo va eso? Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Cuando tienen hijos, se vuelven locos. Cállate, por favor. En serio. El pensamiento racional huye de sus cerebros.
miembros de la Junta. Voy a llevar esto según mi criterio. Hay partes interesadas que no están viendo. Perdón, ha sido culpa tuya. Disculpe. Venga, no voy vestido para esto. Vale, lo reconozco, me da miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué narices, un agente? He hecho mucho ruido en el loop. Me ha encontrado. Ahora, más vale que lo encuentre yo. Que lo de Jordi espere. Intenta entrar. A lo mejor si rastreo su señal puedo encontrarlo antes de que acceda. Ahí estás. Ya eres mío. Por aquí. Hay muchas opciones.
Debo hacerlo mejor. Vaya, alguien se ha interesado por mí. Los agentes son mercenarios, trabajan a sueldo. Alguien ha puesto precio a mi cabeza. Y eso son pésimas noticias. Si mal no recuerdo, esos tíos se comunican por la red. La verdad es que más vale pronto que tarde. A ver qué tipo de contrato elijo. Nada, ningún contrato. Volveré a mirar más tarde. Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. No será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. We'll be right back.
coño has estado? ¡A la mierda todo! ¡Joder, se ha ido todo a la mierda! Voy para allá. ¡Date prisa, la poli va a encontrarme! ¡Corre! Ha conseguido frustrar el allanamiento nocturno de una fábrica. Un asaltante murió en el lugar de los hechos y otro se dio a la fuga. Se esperan atascos en Parker Square, ya que se ha acordonado la zona. Había muerto, se quedó allí. Joder, la poli apareció de repente. Mal asunto. Sigue la ruta y presta atención. La poli sigue buscando. Por tu ruta nos van a matar. Quédate quieto y cállate.
Cíñete al plan, sé lo que me hago. ¿Por eso acabó muerto tu colega? Agacha la cabeza. Brigada Zane, haremos los callejones a ver si le hacemos salir. Recibido. Los demás puentes siguen levantados salvo el de Wells. Enviamos refuerzos para allá. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuéntame. Tienes que calmarte. Tienen la isla bajo control. Nos ceñiremos a los callejones, garajes, donde no nos vean. Si me ves cortar el motor y las luces, no hagas ningún ruido. Será como un viejo coche aparcado. ¿Entendido? Sí, sí. Vale. Joder, cómo me tiemblan las manos. ¿Has visto a alguien con un balazo en el estómago? Demasiados. Vamos, tío, háblame, estoy acojonado. A lo mejor Eddie está vivo. Se ha llevado una en la barriga. Es el mejor sitio donde te pueden dar, ¿no? Depende de cómo sea la herida. Si la bala no ha pasado limpiamente, puede haber muchos más daños colaterales. Escúchame, la poli va a querer respuestas, así que a tu amigo lo escoltarán hasta el hospital. ¿Has visto muchos tiros al estómago? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos? Vamos a centrarnos en sacarte, ¿vale? Dios, tío, Dios, he matado a Eddie, lo sé. Oí las sirenas y reaccioné sin más. Pensé que los frenaría si lo hería. Le estaba apuntando al brazo, tío, lo juro por Dios. Uno de nosotros tenía que volver. Esta gente no acepta el fracaso. Bueno, la policía ha pasado de buscar a un ladrón a buscar a un tirador. No nos lo estás poniendo fácil. Tienes que sacarme de esta, tío. Estoy bien jodido. Tienes suerte de que no te hagan dar. Aquí nada. ¿Algún rastro de él? Nos van a matar. Quédate quieto y cállate. Cíñete al plan, sé lo que me hago. ¿Por eso acabó muerto tu colega? Agacha la cabeza. Brigada, peinaremos los callejones a ver si le hacemos salir. Recibido. Los demás puentes siguen levantados salvo el de Wells. Enviamos refuerzos para allá. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuéntame. Tienes que calmarte. Tienen la isla bajo control. Nos ceñiremos a los callejones, garajes, donde no nos vean. Si me ves cortar el motor y las luces, no hagas ningún ruido. Quédate quieto y cállate. Cíñete al plan, sé lo que me hago. ¿Por eso acabó muerto tu colega?
Agacha la cabeza. Brigada, peinaremos los callejones a ver si le hacemos salir. Recibido. Los demás puentes siguen levantados salvo el de Wells. Enviamos refuerzos para allá. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuéntame. Tienes que calmarte. Tienen la isla bajo control. Nos ceñiremos a los callejones, garajes, donde no nos vean. Si me ves cortar el motor y las luces, no hagas ningún ruido. Será como un viejo coche aparcado. ¿Entendido? Sí, sí. Vale. Joder, cómo me tiemblan las manos. ¿Has visto a alguien con un balazo en el estómago? Demasiados. Vamos, tío, háblame, estoy acojonado. A lo mejor Eddie está vivo. Se ha llevado una en la barriga. Es el mejor sitio donde te pueden dar, ¿no? Depende de cómo sea la herida. Si la bala no ha pasado limpiamente, puede haber muchos más daños colaterales. Escúchame, la poli va a querer respuestas, así que a tu amigo lo escoltarán hasta el hospital. ¿Has visto muchos tiros al estómago? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos? Vamos a centrarnos en sacarte, ¿vale? Cállate y mantén la cabeza agachada. Dios, he matado a Eddie, lo sé. Oí las sirenas y reaccioné sin más. Pensé que los frenaría si lo hería. Le estaba apuntando al brazo, tío, lo juro por Dios. Uno de nosotros tenía que volver. Esta gente no acepta el fracaso. Bueno, la policía ha pasado de...